histórico, ¿cuántas personas desaparecidas? Tenemos, en el registro que tenemos en el colectivo, son 250 personas desaparecidas. Y, pero obviamente la cifra es más alta, es nada más el registro que tenemos en el colectivo. ¿A partir de qué año? Del 2011 hasta la fecha. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Elvira Yolanda Manríquez Pérez. Preguntarte, esta situación, ¿cómo la observas desde esta perspectiva, ¿no? En Baja California Sur, ¿esto consideras que es reciente? Pues, ahorita sí creció mucho. Antes no se miraba nada de eso. La Paz era un lugar tranquilo, Baja California Sur era un lugar tranquilo, donde nada pasaba y de la nada empezó a las desapariciones. ¿Ustedes están realizando búsquedas también, ¿no? Sí, salimos los miércoles y domingos a búsquedas en campo. Igual salimos a búsquedas en vida, en centros de rehabilitación o en prisión. Este movimiento es